Bueno, vamos a recibir ahora, yo estoy muy contento de hacerlo, al doctor José Eduardo Abadi, no necesita presentación, gran psicoanalista, con otras actividades a las que nos vamos a referir después, sobre todo su relación con el teatro, como escritor, como crítico. José Eduardo, bienvenido. Gracias, Carlos, gracias por invitarme. Me interesa escuchar cómo estás viendo una cantidad de temas que tienen que ver no solamente con la Argentina, sino con, con la vida hoy, sobre todo en la Argentina y en Occidente, en, en estos tiempos, donde hay tantas cosas alineadas además. ¿no? Uh -huh. Pero lo primero que te preguntaría es algo muy concreto. Sí. Estamos ya en medio de la campaña electoral, no sé si todo el mundo, los que estamos metidos en esta enfermedad de la política ya estamos adentro. Uh -huh. ¿Qué votamos? ¿Cómo es nuestra relación con las elecciones, con lo que tiene que ver con personas, programas, partidos? ¿Qué significa una elección en medio, además de toda esta discusión que se ha instalado en la Argentina desde hace tantos años? Claro, es una pregunta pequeña, menor, la que me hace. Vamos a tratar de, de explorarlo juntos. A ver, ante todo, recordemos que desde, desde el ideal, una elección implicaría la posibilidad de una persona de elegir. Es decir, de instalar y de poner en práctica una de las condiciones de la libertad que es poder elegir. Por lo tanto, poder renunciar a ciertas cosas porque elijo algunas que creo que conforman algo que me representa. Y me representa en términos de mis ideales, de un proyecto de país, de un proyecto de crecimiento. Tiene que ver con una serie de de valores que las personas a las que voy a votar me inspiran o debieran inspirarme, como tiene que ver la confianza, la verdad, la capacidad, el talento, el esfuerzo, con una capacidad de conformar un equipo que trabaje en función de un proyecto común. En fin, eh, la idea de elegir es, en función de sentimientos, emociones, pensamientos, reflexiones, elegir a alguien que pienso y siento que se acerca al proyecto de país y de vida que me representan. Vos dijiste recién emociones. Sí. ¿Cuánto interviene lo emocional en ese proceso político? Porque en el manual de instrucciones del sistema, uh -huh. siglo XVIII, no estaba previsto que este juego de la democracia y de la representación estuviera atravesado por las emociones, que parecen ser dominantes hoy, más que los debates argumentales. Bueno, eh, siempre las emociones han sido fundamentales, no se las tenía tal vez... Todo lo en cuenta que se la tiene ahora, también las formas de comunicación y de relación las hacían menos subrayables. Pero digamos, obviamente las emociones son un punto clave porque tiene que ver con los deseos, tiene que ver con las fantasías, tiene que ver con las identificaciones que yo hago con la persona que supuestamente se presenta, tiene que ver con mi historia personal, la conocida y la no conocida. Las emociones son fundamentales. Tiene que ver, hay quien dice que reflexionamos mucho para finalmente decidir con la emoción, ¿no? Quiere decir, lo que el punto está en darse cuenta que las emociones no son el único instrumento o herramienta con la que debemos contar. Las emociones conviene que se ejerzan, pero que las conozcamos y que no desbanquen a la racionalidad, que no corran la posibilidad que tenemos de reflexionar para poder instalarlas en un camino que tenga una sinergia productiva, útil, sana, ¿no es así? Desde Tiene hace que poder mucho casarse la razón y la emoción. Desde hace mucho tiempo hay toda una discusión alrededor de lo que vos estás diciendo, ¿no? Uh -huh. Por el temor. A que la política o la dirigencia política o las organizaciones políticas manipulen al elector. Uh -huh. Ahora esa preocupación está todavía más acentuada porque las tecnologías permiten identificar muy bien, casi con tareas de espionaje, te diría, sobre las preferencias que la gente tiene en Facebook, las lecturas que hacen, páginas de Internet, etc. Identificar muy bien en qué anda cada uno para mandarle un mensaje. Y hay mucho temor respecto de esto. ¿Cuán manipulable es una persona por la política? Eh, y cuán manipulable una persona es en general también, sí. ¿verdad? Eh, yo creo que aquí es un punto clave porque depende mucho de cuánto esa persona esté dispuesta a afrontar el miedo, a querer conocer, a querer saber, a querer pensar. Mucha gente prefiere que le digan cómo las cosas son, prefiere una creencia que tenga que ver más con la fe que con una convicción que tenga que ver con la reflexión. Y desde allí es posible de ser estudiado desde qué emocionalidad es más eh, eh, a qué emocionalidad es más sensible, digamos, y qué podemos nosotros transmitirle para manejarlo. Si una persona acepta la pregunta, si una persona acepta la incógnita, si una persona acepta pensar y reflexionar y corroborar, es mucho menos manipulable que lo que desgraciadamente tanta gente es. Y la relación que se tiene con, la, con los demás es mucho más simétrica, está mucho menos plagada de un pensamiento mágico, de una idolatría, de una ceguera, y se convierte mucho más en una, en una relación, yo te diría, donde el contrapunto es mucho más útil y donde uno es mucho más protagonista como ciudadano, ¿no es así? Vos decías al comienzo, cuando te hice la pregunta sobre qué votamos, votamos, elegimos. Aquel que encarna o en el que creemos que encarna nuestros ideales, nuestro concepto del país, nuestra visión del futuro, o por lo menos que se acerca más a eso. Que esto. se acerca más a eso. Ahora, el otro día yo leía una encuesta de eh, Isonomía sí. que indaga mucho en este fenómeno sobre el que me interesa escucharte, que es el de la contradicción, el que vota no porque el otro encarna su ideal, sino más bien porque el otro está contra el que lo odia y expresa su rechazo a alguien. Entonces, esa encuesta dice que entre la gente que simpatiza con Cristina, hay un 51% del universo que estudió esta encuesta que dice, sí, sí, yo sé que es corrupta, pero igual adhiero a ella no tanto por quién es ella, sino porque odio a Macri. Entonces, ella me presta el servicio de expresar mi odio a otro, no es que estoy eligiendo por la positiva, en realidad estoy rechazando. Sí. Y la Argentina viene hace muchos años votando por la estrategia del rechazo a alguien, porque ya hubo un voto enorme que no se terminó de manifestar porque no hubo eh, balotaje sí. en el 2003 de rechazo a Menem. Entiendo. Ahora hay toda una jugada electoral que es de rechazo a Cristina. ¿Cómo funcionaremos así a través del rechazo? ¿Qué significará? Bueno, hay varias cosas acá para pensar. Ante todo, si. Eh, un punto que vale la pena también marcar en los argentinos, eh, que está implícito de algún modo en tu pregunta, pero vale la pena señalarlo. ¿Cuántas veces vemos en nuestra ciudadanía, en, en, los, en aquellos que votan, un fenómeno muy particular que estudiamos en la psiquiatría, en el psicoanálisis, que se llama la desmentida, y que tiene que ver con que aunque sabemos... Algo creemos otra cosa. Vale decir, nosotros en una serie de candidatos hablan, hacen sus propuestas, sabemos que no es cierto, sabemos la historia que está atrás, sabemos lo que han robado. La... Vos hiciste un, recién un, una introducción que es escalofriante, ¿no? Es decir, este. Pero sin embargo, cuando votamos, los votamos. ¿Qué pasa allí? ¿Lo que sabemos y lo que creemos es distinto? Este fenómeno que se llama desmentida nos deja prisioneros un poquito en una situación alienada, y no un poquito, nos deja alienados. Punto uno que vale la pena entender. Te interrumpo acá. Sí. Yo te pregunté qué capacidad tiene la política de manipular. Ahora vos me estás hablando qué capacidad tenemos nosotros de manipularnos a nosotros mismos en realidad. Y bueno, ¿Eh? en, en la desmentida en realidad quedamos prisioneros de un fenómeno en el cual lo que hacemos y lo que, lo que pensamos y lo que creemos se oponen y entran en esa contradicción que vos la aludías a otra referencia, pero que en último término nos dejan prisioneros de una incapacidad de pensar y de reflexionar y de actuar en función de esa reflexión que tiene un contenido emocional, pero que, me, pero que tiene justamente la capacidad de disparar cernir para poder elegir. Seguí, porque te interrumpí. Estábamos no, pero hablando de, me parece que es un de muy... este movimiento de votar en contra. ¿no? Votar en contra lo que nos hace pensar es cuánto se mueven determinadas, no ya tanto ideas o sentimientos, ya no productos de un debate donde se confrontan ideas, donde uno piensa que además de poder decir lo que uno cree, lo que uno piensa, lo que uno reflexiona y eventualmente persuadir al otro, también está dispuesto a aprender de lo que el otro le dice. Porque lo más interesante de un debate y de una discusión es si la persona tiene una suficiente permeabilidad y por lo tanto una cierta grandeza para aprender del otro lo que él creía que sabía y no sabía, para poder cambiar de opinión. ¿Cuánto más rico soy si yo creía algo, lo debato con vos y vos me mostrás que estaba equivocado, que el asunto es de otro modo y yo comprendo mejor la situación? Pero si sí, el debate se convierte en hostilidad, de lo que se trata cuando es de ganar es un blanco negro y ganar es disolverte y destruirte, no soy permeable, no puedo aprender, no hay una posibilidad de digamos así de cristalización de un pensamiento nuevo, sino que simplemente una pelea. Y cuando tratamos en términos de pelea, Carlos, y vos hablabas lo voto este porque odio al otro, estamos hablando de cuando nos manejan ya no emociones importantes que son y valen la pena tenerlas, sino pasiones en el sentido más original de la palabra, patos, patologías. Cuando son las pasiones que no nos dejan pensar, cuando estamos capturados en emociones que no podemos nosotros ser dueños de ellas, sino que como dirías vos, nos manipulan, ahí lo que se juega es formas de odio, de, no, no de amor, ¿eh? odio, idealización, devoción, idolatría, eh, y eso que legitima, y supuestamente la furia, la violencia, la mentira, y 20.000 cosas que hacen que una sociedad no pueda conformarse con una estructura comunitaria capaz de crecer. Ahora eh, quiero que te detengas un poquito en esto que estás contando, porque es... Esto daba la impresión nosotros en, en nuestro narcisismo nacional, éramos aparentemente los únicos que teníamos este tipo de contradicción, ¿no? Civilización y barbarie, uh -huh. unitarios y federales, conservadores, radicales, peronistas, antiperonistas. Ahora parece que el mundo se ha vuelto un poco así. Si uno mira los Estados Unidos o mira otros países europeos, digamos el mundo occidental que parecía como más racional y más dado a la argumentación vinculante, digamos también está como de, muy inmerso en esta lucha pasional. Sí. ¿Qué lleva a un punto? Que es el punto sobre el que me interesa preguntarte. Ya sí. o sea, no es que vos tenés una opinión distinta de la mía, con la que yo me puedo enriquecer, me podés generar una pregunta que yo no me, había, no me había formulado y me podés hacer dudar de mi punto de vista. El problema que tenemos es que vos decís que esto es una mesa y yo digo que es una embarcación. Uh -huh. Digamos, ya no compartimos la información, básicamente la definición del fenómeno. En la Argentina, bueno, la destrucción de las estadísticas produjo un poco esto, ¿no? Quienes dicen que había menos pobreza que en Alemania, con los que decían que la inflación era nada más que una máquina de generar pobres. Sí. ¿Cómo se construyen los vínculos si no podemos compartir básicamente de qué estamos hablando, aunque pensemos distinto? Claro, vos acabas de marcar una cosa importante, que es cuánto un prejuicio distorsiona nuestra percepción y nuestra comprensión de aquello que nos informan, ¿no es así? Cuando nosotros no es que eh, debatimos y pensamos y discutimos y defendemos ideas o nos contraponemos para tener un determinado provecho recíproco y un provecho mutuo para tener una... Sino que lo que queremos es aplastar al otro. Nosotros venimos ya con toda una serie de conceptos que no van a surgir de nuestro diálogo, sino que ya los tenemos previamente. Y que muchas veces están tan impregnados de un modo tan intenso que muchísimas veces llega al fanatismo y lo sabemos que tiene que ver con estas pasiones, con estas patologías cuando gobiernan la, el debate político, cuando llegan al fanatismo nuestro prejuicio nos lleva a que nosotros lo que vemos no es a partir de una cierta neutralidad que nuestra percepción enfoca, sino que vemos lo que deseamos o queremos ver, vemos lo que muchísimas veces y no vemos lo que tememos ver o nos pone en conflicto. Por lo tanto... Acá, la embarcación que vos decís y la mesa que yo digo son previas a lo que nosotros somos capaces de escuchar objetivamente o mirar objetivamente. Te hago eh, la última pregunta. Vos decías lo que yo eh, narré eso, al comienzo. Perdón, una sola cosita. Eso es muy importante porque eso tiene que ver con la información enorme que hay acerca de la corrupción vandálica que hubo todos estos años. Uno se pregunta muchas veces: ¿cómo puede ser que esto quede así en una. A que... eso quería ir. Sí. Porque no es solamente todos estos años, venimos de muchos años más, sí. donde vivimos en una especie de ciudad gótica donde dormimos un poco con miedo, ¿no? Porque está, ahora se llaman Debido, Ricardo Jaime, eh, Lázaro Báez, antes tenía otros nombres, pero también. Y esta es la última pregunta que te quería hacer. Sí. Me quedaría toda la noche, obviamente. <laughs> Apelando a tu vinculación con el teatro y a tus estudios sobre el tema del teatro. Los griegos tenían algo que se llamaba catarsis, digamos. Veían la obra de teatro, que era como un ritual, había un desequilibrio, pero de golpe, al final, se restauraba el orden. Aparecía la ley y se hacía justicia. Sí. Nosotros estamos viviendo desde hace mucho tiempo en la Argentina, como si fuera una película de Hollywood, donde hay crimen sin castigo. Final abierto todo el tiempo. ¿Qué le produce a una sociedad eso? La falta de un equilibrio que se repone a través de la ley. Bueno, lo, es decir, lo, la impunidad. La impunidad es la ausencia de verdad, es la ausencia de los efectos que la verdad debe tener, es decir, la sanción. Por lo tanto, no hay justicia. Lo que hay es una sensación de soledad y de, de burla enorme, de humillación ter, tremenda. Eso impide lazos que tienen que ver con la confianza, por lo tanto lo que generan es un aislamiento que es lo que nos convierte en personas mucho más deprimidas y mucho más violentas, y a veces nos defendemos de estas situaciones de los modos más arcaicos que tiene que ver con lo que decíamos antes de cómo se entera uno de tantas cosas y no hace nada o tanta gente no hace nada o tanta gente descrede lo evidente es cuando los deseos gobiernan al pensamiento en función de que la realidad vista como tal no solamente se contrapone a, su, a lo que prefiere, sino que también lo angustia terriblemente. Es verdad, ¿no? las tragedias culminaban con una ley que se imponía y había un castigo final que reordenaba lo que estaba antes en una distonía. Eh, había una parte en la mitología griega que acá se han agarrado de un modo medio a, a propósito, un poquito preferencial, que es el concepto no de catarsis, sino de amartía. Amartía en, en la mitología griega era cuando un individuo es. Responsable, pero no culpable, es decir, bueno, yo no sabía que era mi padre, dice Edipo, no sabía que yo casta era mi madre con la que tuve hijos, por lo tanto, yo no soy culpable. los griegos decían no no es culpable, sino que es responsable, esa martilla de todos modos tenían la precaución de que hubiera una sanción y un castigo con la martilla y con la responsabilidad. La justicia argentina se encargó de darle a la martilla otro sentido, si es responsabilidad y no culpa y no podemos estar seguros que siga adelante. José Eduardo, muchísimas gracias. A vos.